Allí se busca más icona. Ya cu causai, yo canchi gaspa, kunugnina, suma guaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Allí se busca más icona. Allí se busca más icona. Bienvenidos y bienvenidas. Testimonios de la cocina comunitaria en el Paro Nacional Ecuador 2022. Vamos a la minga ya. Todos a la minga, todos a la minga, todos a la minga ya. Todos cantando, todos bailando, todos danzando ya. Todos cantando, todos bailando, todos danzando ya. Hombro con hombro buscando el arco iris, somos un gran telar. Hombro con hombro buscando el arco iris, somos un gran telar. Creo que todos amamos nuestro país y lo único que queremos es vivir en paz, en bendición y armonía. Entonces yo digo, por ejemplo, nosotros con mi hija dejamos todo, todo en stand-by. Y dijimos, nos vamos a ir hasta el último. Ayer no pude venir por una situación de salud, pero mi hija estuvo aquí. Dije, hoy me voy, como sea. Pero nadie me obliga a venir. O sea, es mi espíritu el que quiere estar aquí, compartir en lo que sea. Yo soy médica pediatra, pero yo prefiero estar aquí. O sea, es lo más importante la comida, ¿verdad? Entonces que salga de la mejor manera y la gente con todo el amor. Cada persona, o sea, ha puesto su grano de arena impresionante. O sea, ese amor, yo digo, así nuestro país, claro que se levanta. Porque somos muchísima gente que quiere vivir en paz y en armonía. Y pues está demostrado, o sea, que la unión es la fuerza. Y así tenemos que mantenerlo siempre, ¿no? Hola, ¿cómo están? Yo soy el Pedro y aquí estoy ya en las cocinas comunitarias, que estamos preparando la comida, que es muy solidaria, muy rica y de nuestra tierra. Y entonces aquí venimos y estamos recibiendo donaciones de ustedes. ¿Y qué es lo que estamos necesitando? Que vengan manos para picar, para picar todas las verduras y las frutas y todo lo que estamos preparando aquí. Vamos, acompáñenme acá. Vamos a ver lo que están haciendo estos amigos aquí en este momento. Hola, ¿cómo están ustedes? Cuéntenme qué es lo que están haciendo. Vamos, acérquese, acérquese. Están preparando unos ricos sándwiches para estas personas que estamos acá también ayudando con todo esto, porque es importante protestar también y luchar por nuestros derechos, ¿no es cierto? Síganme, por favor. Estamos viendo por acá. ¿Qué será lo que están haciendo por acá? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Amigos y amigas, ¿qué es lo que están necesitando? Están necesitando que traigan las tablitas, están necesitando que traigan también para cortar los cuchillos, afilando todo listo. Vean qué rica comida es de nuestra tierra, ¿no es cierto? Y ahora sí, estamos también recibiendo las donaciones. Si quieren donar, estamos en la casa Quitucara. ¿Sí saben dónde está? Está por el barrio de la Floresta, ¿no es cierto? Entonces, aquí seguimos desde todas las trincheras, ¿no es cierto? ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Sí! Gracias, Pachamama. Testimonios de la cocina comunitaria en el Paro Nacional Ecuador 2022. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
Buenos días, soy Manuela Ormaza. ¿Cómo están? ¿Con quién tenemos? Soy Gaby Loaiza. Y Marisela Rivera. Ya. Chicas, ¿desde cuándo están aquí? Desde el miércoles, más o menos. Yo he venido como que el miércoles, el viernes, hoy sábado, varios días. Yo he venido desde el martes todos los días. ¿Y qué les motivó venir para acá? Creo que el mayor motivo es de que poner el cuerpo es súper duro. Yo estuve afuera en las calles y creo que no soy tan fuerte para estar en las calles, y creo que la mejor manera donde estoy más productiva es acá, en la cocina comunitaria. Entonces me motiva porque pienso que no es solamente su lucha, también es mi lucha, en sí no es una lucha individual, sino es una lucha colectiva. ¿Y a ti qué te motivó? Sí, o sea, bueno, en el 2019 yo también estuve en una cocina comunitaria en El Arbolito. Y sí, o sea, prácticamente lo mismo que dijo Gaby, o sea, estar en las calles es súper duro. Admiro un montón lo que están haciendo nuestros compañeros y, lo mínimo que puedo hacer es como tratar de ayudar a cocinar algo que ellos puedan comer y tener un poco de fuerzas para seguir luchando ahí en la calle, porque ellos están poniendo en realidad el cuerpo por todos nosotros, entonces. A mí me motivó ayudar un poquito, poner un granito de arena, porque sí me da un poco de miedo salir a las calles por toda la represión policial del estado. Entonces sí, o sea, quería apoyar de alguna manera, y claro, todos necesitamos comer y las personas que están afuera están a full con todas las cosas, no pueden muchas veces cargar muchas cosas porque también tienen que correr, entonces eso. Oigan, ¿y qué es lo que más les ha llamado la atención de este espacio ya de la cocina, que han venido varios días, o sea, les ha gustado, por eso no se han ido, han regresado? ¿Qué es lo que les gusta de esta cocina? A mí personalmente me gusta un montón como que el trabajo en equipo, que sí estamos ayudando, pero también hay una preocupación por nuestro bienestar, que comamos, que estemos bien, que salgamos de aquí y lleguemos seguros. Entonces creo que es un espacio donde me siento bien, me siento a gusto y sobre todo me siento protegida y resguardada. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te gusta de la cocina comunitaria? Sí, como el sentido comunitario que hay, se siente en realidad esto de la comunidad, y es lindo como ver todas las manos, como picamos, los otros están lavando cosas, los otros en la cocina preparando, o sea, es súper lindo, o sea, es como realmente como vivir lo comunitario que... ¿Y para ti? Para mí, bueno, somos como un IU todos a la final, o sea, todos somos familia, no solo los que estamos aquí en la cocina, sino también las personas que estamos afuera, que están afuera. Y creo que es, no sé, como dicen, nos sentimos, yo también me siento cuidada y me siento como parte de una familia que no por sangre, digamos, sino más bien por pensamiento, por poder ayudar un poquito. Ajá, eso. ¿Y han aprendido algo aquí en la cocina? ¿Usted qué comió? Picar. Hacernos expertas picando papas, pelando papas, lavando ollas. Oigan, ¿y los rótulos que hay les ha servido? ¿Qué les parece? Los rótulos. Sí, o sea, te ayuda como a mantener todo un poco más ordenado, ¿no? Que sepas dónde va cada cosa, porque claro, los primeros días era como, ¿dónde va? ¿Dónde hay que poner? ¿Qué hago? Pero ahora eso te ayuda como a agilitar las cosas, ¿no? Sabes tú individualmente que ahí van tal cosa, entonces vas y pones. Entonces como que... ¿Y ustedes han visto el compost? Sí. ¿Ya? Oigan, ¿qué les parece si a la gente que nos está mirando les cuentan cómo es el sistema de la cocina comunitaria? O sea, cómo... Todo, cómo funciona, porque si no le ves es como que están cocinando, pero cuéntenles los espacios del sistema, cómo funciona la cocina comunitaria. Hay como diferentes áreas, entonces hay un área donde sirve los alimentos, hay un área donde está solamente picando las cosas, hay la cocina, también hay varias, como no solamente una cocina, hay como tres o cuatro cocinas, en la parte de afuera es donde se está lavando,
hay una parte donde está acomodado absolutamente todas las verduras, frutas, donde en cambio otra parte donde están, digamos, tarrinas, cosas plásticas que se usan, y otra parte donde están enlatados, azúcar, todo ese tipo de alimentos. Entonces todo está bien distribuido y ya al pasar de una semana ya sabes dónde está cada cosa y si ya necesitas vas, coges y empezamos a hacer. ¿Y cómo es el proceso desde que llegan las donaciones? ¿Cómo funciona? Llegan las donaciones, las reciben los voluntarios, las van acomodando justo en estos espacios que están ya bien señalizados. Luego se lava todo súper cuidadosamente, se pica, bueno, primero se tiene como una idea de qué receta se va a preparar. Entonces ya se va, según eso, distribuyendo las funciones de cada persona para que se pueda picar y preparar todos los alimentos. Siempre estamos con cuidado de que esté todo bien, con buena sanidad, digamos, y que también las personas que ya se sirvan eso puedan asimilarlo, comerlo, y no solamente es, digamos, la parte de preparar, sino también todo el amor que se le mete también desde que llega la comida hasta que se sale de aquí. ¿Y cómo funciona? ¿Se hacen equipos? ¿Cuáles son los equipos que están funcionando por lo general en la cocina comunitaria? Pues hay como el equipo de la cocina, los que están en la cocina, que son los que como más o menos dirigen qué es lo que se va a picar para preparar. Está el equipo de los que picamos todo. Está el equipo de los que lavan también las cosas. Entonces hay cosas ahí, por ejemplo, las coles. Hoy picamos muchas coles. Entonces teníamos que partir las coles de la mitad y luego mandar a que se lave para que se desinfecte. Luego otra vez traer adentro para picar. Entonces sí, como son los equipos. Y de ahí, bueno, nos ponemos otra vez en equipo para servir la comida. Cuando ya hay que servir, unas personas sirven arroz, otras personas sirven el acompañado, otras la ensalada, y luego otras personas tapan las tarrinas, luego se empaca, contamos cuántas tarrinas hay. ¿Y han encontrado algún producto, algún alimento que ustedes no conocían antes aquí en la cocina comunitaria? Bueno, había visto la jícama amarilla, pero ahora vi una jícama como de colores, no sé, que también será. Sí, yo no había visto la jícama antes. Y nunca, fue, jamás. Creo que una vez, pero no le había. Ajá, y hoy fue la primera vez que le vi, fue como. No, yo no he visto nada raro. Primera vez que no todo conocía, pero no sé. ¿Y probaron la jícama? ¿Probaron el producto desconocido que no conocía? No, sí, sabía dulcecito, bien rico, sí. ¿Te gustó? Sí, me dijeron que se puede poner en el ceviche de chochos. ¿Y para las personas que no conocen qué es la jícama, cómo les describirías qué es? Es como una papa dulce. Es tal cual, no sé, o sea, es cafecita por afuera, es amarilla por adentro, es súper dulce, súper jugosa, es muy rica. Sí, deberíamos consumirla más. Muy bien. ¿Y ustedes habían oído de esto de los productos, de los alimentos agroecológicos? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos? O sea, en sí, de los productos agroecológicos, claro, pero como que aquí no. Que aquí tienen como creo que una red, ¿no? Algo así. Ajá. No. Ah, pero no conocías la red, ¿eh? No. ¿Y habías comido antes alimentos agroecológicos? Sí, sí, ¿sí? Bastantes. ¿Y qué les parece esto de, por ejemplo, porque en la cocina hay todo este tema de cocinar estos productos frescos, como esto de picar, ¿no? Estos alimentos frescos, que a veces en la casa sabemos decir no tenemos tiempo, por eso nos comemos un rapidito y hacemos solo un atún, algo así. ¿Qué piensan ustedes después de haber estado picando tantos productos frescos? ¿Es fácil, no es fácil? ¿Cuál sería su recomendación para las mamás que estamos ociosos y no queremos comer, picar los alimentos frescos? O sea, creo que sí es fácil, o sea, no toma mucho tiempo picar y armar algo así súper rico y nutritivo. Creo que es mucho más fácil que irte a comprar un rapidito. Sí, o sea, no es difícil y me parece que es mucho más nutritivo consumir los vegetales, papitas, así.
Sí, sobre todo creo que no lo hacemos por pereza y comodidad, ¿no? Porque ayer justo le decía a Mari como que veme aquí, ¿no? Picando un montón en mi casa, es como, ay no, me como cualquier cosa rápida, así. Y ve aquí. Sí, creo que, o sea, aparte de que es fácil, es tan chévere esa experiencia de tener los alimentos frescos porque huelen súper rico. Ya mientras una pica ya se le va la babita, o sea, es como que, y todo, como que puedes hacer un montón de combinaciones súper chéveres, entonces sí, son necesarios. Muy bien, tal vez entonces para finalizar, ¿algún mensaje, algún saludo a los amigos, amigas que nos sintonizan? Sí, ¿no? Un mensaje es de que estas acciones como que en comunidad deberían como llevarse siempre, no solamente cuando existe así como este motivo súper grande, sino que darnos cuenta de que podemos ser como una mazorca, ¿no? Y todos ser un grano y contribuir de mejor manera, porque a veces queremos cambios y no hacemos nada en acciones. Entonces ese sería mi mensaje. Sí, igual como dice Gaby, estas acciones como que nos demuestran lo organizados y poderosos que podemos ser. O sea, simplemente digamos que en todos los barrios nos organizáramos para hacer una comida, una cocina comunitaria, todos comeríamos delicioso. Y sí, o sea, como organizarnos más como en comunidad, creo que es algo súper lindo. Entonces sí, creo que es como una buena lección para no sé, para al futuro poder como convivir más como en comunidad. Y yo creo también que son súper necesarias las personas que producen todos estos alimentos. Son claves para todo, o sea, por ejemplo, la mayoría de cosas viene del campo a la ciudad y ellos nos sostienen un montón. También sería chévere que aquí en la ciudad se habiliten espacios igual para sembrar y que, o sea, podemos intercambiar un poco productos y se pueda preparar también, como dicen, en comunidad, sería súper lindo. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Salió muy bonita la entrevista. Ya no aguanto más, ya no aguanto más. Y por los pueblos ya no hay que cambiar. Ya no aguanto más, ya no aguanto más. Y por las guaguas tiene que cambiar. Mamá no quiere que salga a la calle el faro. ¿Por qué? Porque con lazo no hay derecho, solo hay muerte. Mamá no quiere que salga de la calle el paro. Porque con lazo no hay derecho, solo hay muerte. Ya no aguanto más, ya no aguanto más. Y por los pueblos tiene que cambiar. Ya no aguanto más, ya no aguanto más. Y por las guaguas tiene que cambiar. Ya no aguanto más, ya no aguanto más. Testimonios de la cocina comunitaria en el Paro Nacional Ecuador 2022. Vamos a la minga, vamos a la minga, vamos a la minga ya. Todos a la minga, todos a la minga. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Yo me llamo Mauricio. Mauricio, cuéntame, ¿qué es lo que hiciste esta mañana cuando llegaste aquí a esta casa? A ver, yo llegué a ofrecerme de voluntario. Ya. Y me encargaron que trabaje primero acá como picando estas cortezas de frutas y estas vainas para, supongo que están empezando a armar un compost o algo así para sembrar, entendería yo. No soy muy experto en el tema, pero bueno, esa fue la primera tarea que me asignaron, pesado. Creo que el trabajo de campo siempre es pesado, ¿no? La gente de la ciudad no lo entiende hasta que lo hace. Y esto, claro, evidentemente no es ni una pequeña muestra de lo que vivirá alguien que haga todos los días de esto, pero evidentemente se siente pesado siempre. O sea que llegaste,
lo que encontraste fue este tema de encontrarte con la tierra. O sea, si lo quieres plantear de esa forma, puede ser, no creo que haya sido una búsqueda de eso. Simplemente pasó por el encargo de la tarea, ¿no? Ajá. ¿Y cómo te sentiste haciendo la tarea? Bien, o sea que, como te digo, yo no tengo como trabajo, experiencia de trabajo de campo, o sea, tengo contacto con, he vivido con comunidades y cosas así, pero nunca ha sido lo que he hecho. Soy una rata de ciudad, evidentemente, ¿no? Pero la motivación más allá de esto creo que es la de sostener a los compas y también hacerte presente, ¿no? Claro. Oye, esa era la siguiente pregunta. ¿Por qué viniste? ¿Qué es lo que te motivó a llegar? O sea, yo he estado activo como en distintos lugares en esta semana de paro más intenso acá. Entonces, he ido como por diferentes lugares y más o menos he visto que en ciertos albergues, en ciertas casas de acogida, como que hay la suficiente cantidad de gente y me parece ya que quizá aquí se podían necesitar más manos. Entonces ya llegué acá. Ajá. Oye, ¿y tú sabes de dónde vienen estas? Entiendo que es lo que sale de la cocina, ¿no? Lo que las compas y los compas están pelando y picando para preparar la comida. Y supongo que esto es un reciclaje que saldrá de la propia cocina de aquí. Muy bien, tal vez quieres mandar algún mensaje a los amigos, a las amigas. Apoyo y resistencia. Vengan, apoyen, hagan resistencia y bájense del privilegio. Uh-huh. Muchas gracias. Dale. Testimonios de la cocina comunitaria en el Paro Nacional Ecuador 2022. Gracias, Pachamama. Yeah. Hoy es una improvisación, dentro siendo como si fuera una canción. De Tabacundo la representación, como si ya no pasa nada. Ya sabe que la vida está cara, hoy representando desde la casa de Quitucara. Ey, siempre, hago siempre independiente. Estoy cerca de la floresta, pero metiendo más potente. En la lucha del pueblo, sabe que siempre es la lucha del pueblo. Lo que traigo no es nada nuevo. La gente está cansada, la gente grita. El aceite sube cada día y nadie hace nada, nadie le exige. Es nuestro derecho, cada cual tenemos así, poniendo la bala en el pecho, siempre en protesta y en resistencia. Nunca hemos perdido ni la paciencia. Con la amiga sí, que siempre me viene aquí. Y ahora estamos haciendo la unión como si fuera ciencia. Es doble estilo. La lucha es el camino, estamos convencidos. La lucha es el camino, estamos convencidos. La lucha es el camino. La lucha del pueblo, nadie se cansa. De la lucha del pueblo, nadie se cansa. Hoy lanzo la última barra en agradecimiento. Hoy ahorita estoy aquí sufriendo de frío, no me arrepiento. Vengo a luchar por mi pueblo, por mi nación y por mi tierra de las rosas. Y entre otras cosas, siempre he sido bien activo mientras yo me conozco. Ya saben este punto y sabes que yo me luzco. Suelto rima fina, pura, que siempre la gente se sorprende. Haciendo esto saben que mi nota y mi protesta por nada del mundo se vende. Ven, tazo, porque lo que tenía se llevó lazo. Ya no quiero vivir otro paquetazo. Porque lo que tenía se llevó el lazo. No hay opción, no hay opción. Si veo al lazo, grito ladrón, ladrón. No hay opción, no hay opción. Si veo al lazo, grito ladrón, ladrón. Quiero ver, quiero irme al Congreso. Quiero matar esas ratas. Ahorita ellos quieren ver, no sé de qué se trata. Ellos debajo de la mesa luego se pactan. Luego la gente en la calle es la que le matan. Testimonios de la cocina comunitaria en el Paro Nacional Ecuador 2022.
su tiempo. ¿Con quién tenemos el gusto? Claudia Jiménez. ¿Y con quién tenemos? Rafaela Rodríguez. Carolina Valladares. Cuéntenme, chicas, ¿desde cuándo han venido acá a este espacio de la cocina comunitaria? Yo estoy desde ayer participando acá. En la noche me quedé hasta las 9 empacando algunas cositas y mezclando y eso. Y hoy también ya regresé. ¿Y tú desde cuándo has venido? Yo he venido desde hace 3 días, por intervalos de algunas horas. ¿Ya? Uh-huh. ¿Y tú? Yo, esta es la primera vez que vengo, porque es fin de semana, la verdad. Y pues voy a seguir viniendo la siguiente semana si es necesario. Sí, pero, ¿y qué les parece este tema, este ejercicio de la cocina comunitaria? ¿Cómo le ven? Hermoso, a mí me encanta. ¿Cómo ven? Me encanta cocinar, además, me encanta colaborar y saber que estamos por medio de las cocinas ayudando a los compañeros para que ellos nos representen ahí en el primer frente, ¿no? Es importante. ¿Y qué les gusta de esta cocina comunitaria? A mí me gusta el poder compartir con todas mis amigas, vecinas, que estamos en esta lucha, el poder alimentar a las personas. Eso es bien importante, ese corazón y esa generosidad de las personas también cuando traen las donaciones, o sea que siempre hay mucha abundancia. Sí, también el sinnúmero de diversidad de personas que hay aquí, no solo de un grupo, sino de varios, y más cómo funciona la cocina. Está muy bien organizada, hay espacios en donde cada uno está, tiene cosas que hacer y todos andamos ocupados y siempre muy amenos, el ambiente muy ameno y nosotros felices de poder colaborar, cocinar para quienes están en el primer frente. Así es. ¿Y qué les parece el menú de la cocina? Eso está hermoso, muy variado, riquísimo, es una cosa fantástica. O sea, cada día salen nuevos menús. Ayer teníamos arrocito y se hizo una ensalada deliciosa de col con mayonesa. Luego había una ensalada de papas con atún y mayonesa. Y siempre la decoración de las hierbitas, fascinantes. Ahora estamos con los tomates y la ensalada. O sea, hermoso. Que siga la variedad de esta forma. Porque es increíble pensar que en una época de crisis se pueda cocinar tan rico, también tan variado. ¿Cómo le ven ustedes a eso? Fantástico, en realidad, o sea, lindo. Es la creatividad también que fluye en ese momento, porque claro, son los alimentos que traen y entonces sobre eso se va fluyendo, improvisando, ¿no? Sí, la diversidad de colores también impresionante. Hay un montón de frutas, legumbres y todo se utiliza para un bien en particular, ¿no? Que es la cocina. Por favor, de la manguera. Oigan, ¿ustedes han aprendido algo aquí en este espacio de la cocina comunitaria? O mejor dicho, ¿qué es lo que han aprendido en este espacio de la cocina comunitaria? Yo he aprendido que si estamos juntos y unidos, vamos a poder siempre, o sea, entre todos, ¿sí? Porque se necesitan muchas manos para poder alimentar, para poder salir adelante con todo este tema que estamos, ¿no? De esta lucha política. ¿Qué hemos aprendido? A trabajar en conjunto y a tener paciencia, ¿no? A recibir el comando de la persona que está a cargo y no adelantarnos, sino trabajar simplemente como hormiguitas, tú haces esto, tú haces eso, asignarnos. Porque la asignación que nos han dado, a recibir y a trabajar en conjunto, muy hermoso, sí. La solidaridad de las personas es increíble y todo ese tejido social que hay en torno a la cocina comunitaria es increíble. Entonces, para ir cerrando, ¿qué les parece si les mandan un mensaje a todos los amigos, amigas que nos están sintonizando? Que si tienen comida o saben, mándennos, que seguimos aquí en la lucha cocinando, esto no se ha terminado, estamos por un bien común y manos siempre están bienvenidas, así que vengan y colaboren. Sí, abrir el corazón y lo que sientan, si es de venir a apoyar con su trabajo, si es de venir a apoyar con víveres, bienvenidos son. Gracias a todos quienes han estado siempre apoyando en estos espacios, que han colaborado con víveres, vituallas y todo lo demás. Infinitas gracias para quienes también están en la primera línea, resistiendo, combatiendo, y pues nada, esta aún no se termina y estaremos hasta el final. Así es. Muchas gracias.
muchas gracias. Tal vez algo más que quieran comentar, que quieran decir, que quieran contarle al mundo de esta cocina comunitaria. Estamos con todo el corazón aquí, sí, tratando de lo poquito trabajo, lo que se pueda hacer. Entre todos se hace algo importante, que es alimentar a la gente que ahora lo necesita. Que no seamos indiferentes absolutamente para nada con lo que está sucediendo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Testimonios de la cocina comunitaria en el Paro Nacional Ecuador 2022. Oye, ¿y entonces has encontrado, has conocido algún producto, algún alimento que no conocías antes aquí en esta cocina comunitaria? Sí, me llevé una gran impresión de esto. La verdad no lo conocía, no sé qué es, pero sé que se utiliza para la ensalada, nada más. Recién acabo de conocer. Ajá. ¿Y chicas, ustedes le conocían a este señor? Ok, sí, justamente es una de las familias de las coles, un poco más amarga. Que tiene muchos nutrientes, aminoácidos, y ayuda tiene mucho hierro, entonces ayuda muchísimo para engrosar la sangre. Entonces queda perfecta para la ensalada. Para la ensalada y para el alimento le llaman. Ajá, también se puede poner en la sopa, y en la sopa ya no es amargo. Es chips también, como para comerte, así le pones en el horno, le pones y luego se hacen crujientes. Ajá. Entonces, ¿qué te parece? ¿Y ya le has probado? No, aún no. Es la primera. ¿Quieres probarle un poquito? ¿Que le puedes? Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Se puede? Claro. Claro, okay. Por supuesto. O sea, sí se comen las salas. Okay. ¿Qué tal? ¿Más o menos? ¿Amargo? Un poco amargo. Pero en contraste después con la lechuga, el tomate y lo que quieras poner, queda delicioso. Porque también está sin nada, ¿no? Sí, creo que solo es un poco amargo, pero creo que ya mezclado, pues sí, sabe bien. Esta también se la quiere echar yo porque es de buena luz. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y entonces, ¿saben qué? Y esta ensaladita que estamos preparando, ¿qué es lo que va llevando? Esta tiene lechuga, tomate, kale y albahaca le estamos colocando. Para ponerle buen ánimo a todos los chicos. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Están poniendo el limón. Tome. Ya. Gracias. Gracias, chicas. Testimonios de la cocina comunitaria en el Paro Nacional Ecuador 2022. Vamos a la minga, vamos a la minga, vamos a la minga ya. Todos a la minga, todos a la minga, todos a la minga ya. Mi nombre es Patricio Escobar. Compañero Patricio, cuénteme, ¿cómo así vino para acá, para este espacio? Bueno, yo vivo aquí en La Floresta y nos enteramos que había un sitio aquí de acogida y de alimentos. Como estamos ayudando a un grupo de la Candelaria, del Tecayambe, estamos ayudándoles, colaborando, porque son personas que estaban con mucha hambre y cansados y que vienen por una causa muy justa. Porque los campesinos son los que nos proveen de alimentos. Y nosotros sabemos que el trabajo que es de los campesinos y la situación que viven en la actualidad ya es una situación de miseria. Por estos gobiernos neoliberales que siempre han estado de una manera disimulada esclavizando. Porque no se puede decir de otra manera, es una esclavitud disimulada. Entonces les di acogida en mi pequeña casa aquí en La Floresta. A los compañeros de la Candelaria, porque estaban descansando fuera de mi casa unos 6 campesinos y les dije que pasen a mi casa a tomar un cafecito. Y qué pasa, que me dice, somos 30. Entonces les dije, pasen nomás, porque cuando hay voluntad se puede hacer muchas cosas. Y estamos desde ahí colaborando con ellos y buscando ayuda. Hemos venido acá y les agradecemos bastante y les felicitamos que estén en esta causa tan justa. Con estos campesinos que son nuestros hermanos. ¿Por qué hizo ese ejercicio? ¿Por qué mirar a los campesinos desde la ventana al frente de la casa en esta situación da
no le dio miedo, no le dio así como recelo. No, yo les quiero mucho a los campesinos porque les conozco y sé el trabajo duro que es el de ellos. Entonces yo no tengo miedo ni nada. Yo puedo tranquilamente. Y estuve también, he estado siempre desde los 10 años en estas con tres gobiernos neoliberales, desde 10 años de edad. Oiga, ¿y cuál sería entonces su mensaje para todos los amigos, las amigas que nos sintonizan? Que los compañeros, los hermanos mestizos, que ayuden, que ya es momento de que ayuden a nuestro pueblo, que ayuden, que ya se despierten, que no es solo la lucha de los campesinos ni de los indígenas, lo que están luchando es por todos y debemos unirnos todos. ¿Y cuando le dijeron que eran 30, ¿qué le pasó? Primero me dio un poco de risa y sorpresa, pero dije, como decían los mayores, donde comen dos, comen 10, y me acordé de eso de nuestros mayores y les hice pasar y con las justas de entrar. Y nos pusimos, mi señora se puso a hacer rosquillas porque no alcanzó. Y su señora hizo el milagro de la multiplicación. Así es, y ahora con ustedes que estamos... al grupo nuestro ya están con las barriguitas llenas y estoy contento. Qué estoy bueno, muy contento. Compañero, muchas gracias. Ya, por nada. Hasta luego. Testimonios de la cocina comunitaria en el Paro Nacional Ecuador 2022. Iba a trabajar en el arbolito porque me encontré con una amiga comprando verduras y me dijo, ven a cocinar. Y llegué a la casa y me mandaron un mensaje a la vecina. Dice, ven a la casa Quitucara. Y dije, pero si casa Quitucara está en mi barrio, me voy para allá. Y vine el lunes y no salí de aquí, ¿no? Me levantaba y ya, a veces venía a las 10 porque hasta lavar ropa y sí, hasta que el sábado, Yera me dice, mañana es domingo, le digo, es domingo, vámonos a caminar, pero fue súper lindo, ya era como una adrenalina de quiero ir, de ayudar, ajá, fue lindo. Testimonios de la cocina comunitaria en el Paro Nacional Ecuador 2022. Ahora, después de algunos días, y que igual la idea sea seguir en comunidad, se puedan lograr varias cosas nuevamente en este mismo espacio y que no sé, sigamos siendo tan amigos como hemos sido hasta ahora y que nos una... la comida también, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Que sí, es la gente se junta a comer siempre y eso creo que es obviamente la base, ¿no? El alimentarse y qué bonito poder conocer, como les digo, a tanta gente bonita y poder aportar con lo mucho, con lo poco que se haya hecho, pero que haya sido de corazón en realidad todo lo que nosotros como mensajeros de bicicleta y los chicos de bicicleta que estuvimos, lo hicimos con mucho, mucho, mucho cariño. Lo hicimos con mucho cariño, como decía acá la compañera, todo el tiempo quería venir acá, yo también tengo trabajo, es un emprendimiento, entonces dejaba de hacer lo que tenía que hacer, tengo unos pedidos de mochilas, y bolsos, y yo mismo hago y coso, entonces dejaba de hacer eso para venir acá a ayudar en la cocina y en las entregas, pero es porque el ánimo de querer ayudar nos unía más, así que nada, muchísimas gracias nuevamente a todos y esperemos seguir en esta comunidad tan bonita que hemos formado. Testimonios de la cocina comunitaria en el Paro Nacional Ecuador 2022. Yo, en vez de dar, siento que he recibido mucho, ¿sí? Que yo estaba en mi casa igual que él, con mucho trabajo y una impotencia tenaz, salía, me metía en las manifestaciones, decía no, ya no estoy para eso, yo siempre he sido muy luchador y buscando dónde contribuir con algo en la universidad, en eso. Yo como extranjero sí tengo que cuidarme
como usted recién llegadito también, hasta que me animé a buscar unas cosas y venía a donar. Y conseguí la casa que que buscaba. Y sí, de verdad. Te secuestraba. Me exigían, porque tenemos que terminar una obra el 2, o sea, mañana, supuestamente. Y yo confiado en que por esto tal vez se demore un poco. Pero me escapaba. Y es, ¿por qué? Porque sentí, o sea, liberé toda esa impotencia que tenía de no hacer nada en el Facebook, intentando por ahí, por redes hacer. Y lo conseguí aquí, dando y recibiendo sobre todo. Testimonios de la cocina comunitaria en el Paro Nacional Ecuador 2022. Para mí también fue increíble cómo ver cómo esto evolucionó. Me acuerdo la primera noche que trataban como de organizar la casa, que estábamos aquí con Gaby, no sé si es el apellido, y solo era contando cosas de lo que había quedado, creo que de la aluvión o algo así. Y fue bueno, algo al salir, y de repente 2-3 días y esto ya era a full. Y ir conociendo también un poco la gente y cómo te vas vinculando con cada uno y cómo te motiva para el siguiente día, ¿no? Aquí yo tengo una como experiencia bien chistosa que me ayudó a comparar. No sé si debo decirlo frente a cámara. Pero en mi trabajo de alguna manera me vincula al municipio. Y en el municipio me hicieron varias convocatorias también para ir a armar kits para los militares y los policías. Y bueno, obviamente también fue como es parte de todo y también hay que apoyar de alguna manera. Y bueno, fui un día, una mañana, y tenían todo. Solo que era cuestión de ir al Supermaxi, sacar del Supermaxi y ya. Tenían 1,000,000 cajas, 1,000,000 panes, todo para tomar, todo. Y solo era coge y mete una caja de galletas, un jugo en una funda y manda. Dale. Y salía la cosa y obviamente era mucho más fácil, ¿no? Pero para mí no se sentía lo mismo que estar aquí. O sea, yo estaba como ahí desganada por cómo estaba la situación. No era gente que estaba tampoco tan voluntariamente como nosotros estamos aquí. Y ir, venir a la tarde acá y sentir una cosa completamente diferente, que tenemos, yo qué sé, 3 ingredientes y como sea, se multiplica y se saca algo delicioso y sale con amor. Eso no es algo que se siente del otro lado, ¿no? Y para mí fue muy lindo experimentar también eso, como sentir como la creatividad, el amor y las cosas se transforman y ver el resultado que se tiene de eso. Testimonios de la cocina comunitaria en el Paro Nacional Ecuador 2022. Y creo que ha sido como un ejemplo de cómo accionar los afectos justamente y en vez de estar uno sintiéndose impotente en la casa y viendo todo en las redes, cómo puede venir acá a aportar un granito de arena, a dar todo lo que uno tiene, toda la energía. También como que se pudo ver esto como entre nosotros y nosotras, cada una venía como con diferente energía, algunos tal vez más altas, otros un poco más bajitas, pero después con el tiempo como que todos nos llevamos bien, nos llevamos cansados pero felices de haber compartido, de haber podido ayudar un poco como a los hermanos y hermanas que estaban aquí luchando por y con nosotros. Entonces ha sido como una experiencia súper grata y que espero que también estos espacios se sostengan, porque como vimos podemos sacar como cosas muy grandes y lindas tejiendo los afectos de todos y cada una de nosotros. Entonces eso, y muchas gracias. Gracias Pachacama. Testimonios de la cocina comunitaria en el Paro Nacional Ecuador 2022.
Bueno, primero, como siempre, como creo que todos, comparto el sentido de gratitud hacia todos, hacia todas. Creo que este espacio, llegué un poco tarde, entonces tal vez repito cosas, pero lo que yo quisiera enfatizar es que además de que nos encontramos y nos estamos enlazando a través del alimento, de lo que significa producir, transformarlos, compartir, todo eso ha sido increíble y compartir e intercambiar lo que significa para cada uno de ustedes, para mí personalmente, ahorita siendo egoísta, ha sido muy enriquecedor. En términos colectivos, creo que creamos un espacio que alimentó la resistencia, pero que también nos sostuvo a nosotros y a nosotras. O sea, era como que ay, todas las noticias que escuchaba, que trataba de no escuchar cuando venía acá, llegaba y a picar la cebolla, a agarrar a mesera, a gritar, a lo que sea. Por ahí se iba, no sé, esta ira, esta frustración, lo sacábamos y la transformábamos en energía, en alimento, en vida, en comida, en sostener a todos los compañeros y compañeras que, no sé, se me caen las lágrimas de verles cómo nos recibían, ayer cómo se fueron. Entonces creo que también sostuvimos la salud mental de un colectivo importante. Y eso creo que también ir juntando estas actividades que alimentan el cuerpo, el alma, pero que también nos ayudan a transitar esta sociedad medio injusta, estos espacios nos sostienen como salud mental, repito, así que eso también quiero recalcar. Y muchas gracias por invitarnos a formar parte y por recibirnos como nos recibieron. O sea, realmente es como toda la confianza, hagan esto otro, todos encontramos, realmente estaba todo tan claro que encontramos nuestro sitio en la cadena. Y eso les agradezco también, fue muy orgánico, así que creo que también comparto contigo que se viene algo súper potente, así que gracias. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, nos encontramos en la casa y tu cara, esta es una cocina comunitaria. En este momento estamos preparando para todos los compañeros y compañeras manifestantes un rico desayuno, almuerzo, o como se dice, un brunch, que consiste en tostado. Tenemos habas, tenemos también frijol, estamos preparando avena, estamos preparando también arroz. También estamos con nuestras compañeras voluntarias que nos están dando una mano. Hombro con hombro buscando el arco iris, somos un gran telar. Hombro con hombro buscando el arco iris, somos un gran telar. Bueno, igual agradecerles a todos. Chuta, capaz lloro. Esta te doy agua. Yo que aquí le acompañamos. Sí, todos estamos con la grillita así. Sí, es que sí, en realidad sí han sido como días súper fuertes, bien fuertes. Para mí ha sido estar aquí ha sido súper, súper lindo, porque claro, como decían otros compas, uno estaba en la casa desesperado buscando información, qué está pasando, y también sentir esta como desesperación de que como la humanidad, como por ejemplo los chapas militares, cómo pueden tratarles así a sus hermanos, y claro, venir acá y encontrar esta... Bueno, yo estuve también en el arbolito en el 2019 y fue como algo súper lindo como poder dar algo, ¿no? Porque de cierta forma yo he sentido que ir a la marcha, ir a estar como poniendo el cuerpo, que es algo súper fuerte y que admiro muchísimo eso de nuestros hermanos que han estado ahí poniendo el cuerpo. O sea, capaz yo no podía hacer mucho como yendo allá a la marcha y estar ahí, ¿no? Pero aquí, o sea, en la cocina, en dar como ese grano de arena, ese amor demostrado en comida para nuestros hermanos que están ahí luchando y poniendo el cuerpo, ha sido una experiencia súper linda. Y como decía aquí la compa, también como es súper... también como calmante, ¿no? Porque uno aquí está picando, picando, picando todo el tiempo, entonces se olvida de lo que está pasando afuera. Entonces no tienes tiempo de pensar lo que pasa afuera. Y, claro. Y claro, a mí me pasaba que cuando ya regresaba a la casa era otra vez como meterme en ese círculo de qué está pasando, como ver qué, o sea, qué ha pasado, que las noticias y
Y claro, igual por mi trabajo me llevaban cosas de lo que pasaba y era otra vez así, lágrima de que, o sea, ¿qué más puedo hacer? Como esa impotencia de ¿qué más puedo hacer? Pero aquí realmente se siente esa, de que de verdad, o sea, como estos, este tipo de lugares, o sea, yo me imagino, ¿no? Como decía la compa, también a futuro, que hubiera este tipo de lugares en cada barrio, no habría personas con hambre, o sea, que en todos los barrios hubieran una cocina comunitaria y todos se reunieran a cocinar para todos, todos tendríamos que comer todo el tiempo y no, nadie tendría hambre, o sea, no tendríamos que estar pensando en que a alguien le falta para comer, sino sería hermoso que se activen este tipo de cosas, no solamente en este tipo de momentos, sino siempre, o sea, que podamos activar estos lugares para que los tengamos siempre. Y nada, agradecerles por el apoyo, por el soporte y por el cariño. Y qué lindo haberles conocido a todos. Gracias, Pachacama. Testimonios de la cocina comunitaria en el Paro Nacional Ecuador 2022. Que estas experiencias son tan intensas a nivel físico, psicológico, emocional, pero hay una fuerza tan grande que nos junta, que es las convicciones, las causas, las redes que se construyen, la familia que se conforma, y eso nos sostiene en todos los procesos, ¿no? Muchos días parecía que ya no podía más y abría los ojos y decía, vamos, un día más. Y eso, me levantaba y estaba acá. Muchos días dije, hoy me voy a las 4 de la tarde, cosa que nunca llegó ese día de irme a las 4 de la tarde. Pero es porque te mueven, ¿no? Y el hecho de saber, primero para mí el tema de la alimentación es un tema sagrado. O sea, la alimentación es una bendición y es algo que no se le niega a nadie. Y mucho menos cuando estamos hablando de hermanos y hermanas que han venido con un propósito con el que yo me identifico totalmente. Hermanos y hermanas a los que amo profundamente. Rostros que me mueven el alma y el corazón en cada minuto. He tenido la oportunidad, la bendición de conocerles muchas veces en sus territorios, de ver sus condiciones de vida. Soy parte también de toda esta población que nos hemos visto afectados y golpeados también por la crisis. Entonces era imposible quedarse con las manos cruzadas, ¿no? O quedarnos en un rincón solo observando o tal vez solo enviando algún mensaje. Entonces creo que este fue el espacio perfecto en donde pudimos accionarnos. Y no solo que nos accionamos, sino que construimos mucho, construimos comunidad y eso también me llena mucho. Y estoy muy contenta también por todo lo que trabajamos. Creo que fue una minga impresionante, que si faltaba una de las manos, no hubiera sido igual. Todas las manos estuvieron perfectamente, llegaron perfectamente, se unieron perfectamente. O sea, el trabajo que se realizó fue muy complementario. Entonces, y eso para mí es, por una parte, agradecer por haberme integrado a esta comunidad, a esta familia, a esta olla comunitaria, perdón, a esta cocina comunitaria. ya le di que estoy sin la ceja y yo, perdón. Por favor, vea lo que dice afuera de la casa. A esta cocina comunitaria. Y también de teleprompter. Por favor, vea que le quiero y cocina. Pero además, cada abrazo, cada mano estrechada con los hermanos y hermanas indígenas también fortalecía. Era impresionante llegar a hablar con ellos, reenergizaba y te devolvía como el chip, porque a veces en el cansancio como que una se pierde un poco, ¿no? Pero era como, aquí estamos, aquí seguimos. Y también pensar, wow, o sea, están pasando tantas cosas, fríos, represión, hambre, y bueno, o sea, hacer algo, ¿no?, también. Entonces, yo sinceramente he terminado rota,
rota emocionalmente y físicamente, como podrán ver. Como decía, no me acuerdo cuál de las compañeras, si es que ya nos bajó la adrenalina y el cuerpo ¡plum!, se desplomó. Por eso en la mañana ya caí y me fui a regresar un ratito. Pero se podría decir que es una manera de estar rota, pero por otro lado con el espíritu muy fortalecido. El espíritu totalmente fortalecido, las redes también totalmente fortalecidas. Y una de las cosas que a mí también me han llenado mucho es que pasan los años, pasan el tiempo y siempre me encuentro acá con mis hermanas que empezamos desde que éramos muy jovencitas y sabernos que seguimos. A veces puede ser que en el año nos veamos dos veces o puede ser que nos veamos más seguido, pero sabemos que nos tenemos y es muy importante. Y en cada una de estas situaciones se va sumando la gente que nos seguimos teniendo. Y eso es muy bonito. Y da esperanza, ¿no? Porque aunque los medios del mundo no lo quiera visibilizar, sí somos más. Sí. Y lo que yo decía y publiqué algo en las redes es, todo mundo comienza a los medios comienzan a decir como que Quito estaba enojado, no les querían los indígenas. Mentira. Aquí estamos, nos sustuvimos 18 días, fue por Quito. 19 días es por Quito. Entonces, también creo que nos queda un gran reto, ¿no? De también nosotras tomarnos las redes, los medios y difundirlo. Porque es lo único que nos, digamos, que nos quedaría por ir fortaleciendo. Porque del resto estamos. Entonces, yo les agradezco de corazón. Porque cada vez que estamos en estas cosas, me tocan más el corazón y me hacen mucho mejor persona. Gracias. Entre indio y mishu, entre mishu y blanco, entre yurak y negro, entre montubios y amazónicos, todos somos un arcoíris, todos somos un gran telar. Así somos Kamashikona. Yaku kausai yukanchi gaspa kunugnina suma kwaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Así samushka mashikuna. Así samushka mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.